uno de los personajes más singulares de la exitosa serie televisiva Vikings es Floki, al que interpreta el actor sueco Gustav Skarsgård, hijo del célebre Stellan Skarsgård. Floki ha sido uno de los personajes favoritos de la serie, fiel amigo de Ragnar Lodbrok, para quien construye el barco especial con la que la expedición de este consigue llegar a Inglaterra. Posee una excéntrica personalidad que, combinada con su firme devoción por los dioses tradicionales, hace de su presencia los momentos más vibrantes de la serie. La pregunta es, ¿existió realmente este personaje? Aunque el actor Gustav Skarsgård cree que su personaje está basado en Loki y que los fans opinan que es una reencarnación del propio dios, efectivamente Loki tenía una serie de características que son reconocibles en Floki. Más allá de la similitud en el nombre, gracioso, burlón, extravagante, tramposo, solía cambiar de forma física para hacer sus hazañas y engañaba a sus propios compañeros suprahumanos. Lo cierto es que hubo un personaje histórico llamado Floki Bilgerson, Ragnar Floki Bilgerson en versión islandesa, que vivió en el siglo IX y alcanzó cierta notoriedad por haber sido el primer escandinavo que alcanzó Islandia premeditadamente. Fue el primero que llegó a Islandia en el siglo IX, y esto lo sabemos gracias a un manuscrito llamado Landnámabók, que se traduce como el libro de los asentamientos. Floki era hijo de Bilger Karadatter y por tanto nieto de Orda Kare Aslaksson, caudillo del reino noruego de Hordaland, pero se le considera un Vikil Mikil, es decir, un inadaptado, tal cual refleja la serie, en la que vive aparte y se mantiene radicalmente fiel a la fe tradicional. Buscando un lugar donde establecerse por su cuenta, oyó hablar de nuevas tierras hacia occidente, así que se embarcó junto a su mujer y sus dos hijas zarpando de Rogaland, tras una escala en las islas de Shetland, donde una de las niñas se ahogó por accidente, llegó a las islas Feroe. Allí casó a su otra hija y se hizo con tres cuervos que debían ayudarle a encontrar a Garold Skjoldmi. Por ello, Floki se ganó el apodo de Ragna, que significa cuervo. No está claro en qué año fue, pero por fin divisó tierra, una bahía que llamó Faxafloy y que está enfrente de la actual capital Reykjavik. Floki no viajaba solo con su familia, sino con otros compañeros, como Herholf, Feix y sobre todo Porulfur Porsteinsson. Como su llegada coincidió con un verano espléndido, cuando llegó el durísimo rigor invernal, estaban bien preparados para afrontarlo. No obstante, la primavera tardó en presentarse, y entre tanto aprovecharon para explorar el terreno. Cuenta el Landnámabók que en ese lapso de tiempo Floki ascendió a la cumbre de la montaña más alta que encontró, que los expertos creen que pudo ser el Nónfell, una colina de 473 metros situada en los fiordos del oeste, y desde allí contempló todo el contorno, incluyendo el gran fiordo Ísafjörður, que por entonces aún conservaba su morfología glaciar y estaba lleno de hielo en movimiento. Al parecer, la visión de la Ísafjörður fue lo que incitó a Floki a rebautizar la isla con el nombre de Iceland, o sea, Islandia, tierra de hielo. Pese a todo, los escandinavos no quedaron muy contentos con la dureza climática de Islandia, ni con el escaso provecho que le sacaban a la tierra, así que terminaron recogiendo sus cosas y regresando a Hordaland. Sus descripciones no fueron muy positivas, pero el caso es que Floki volvió a hacer gala de su culo inquieto y de nuevo se echó a la mar para retornar a su isla, que no solo ya no se movió más, sino que terminó sus días ejerciendo de godi,
una especie de sacerdote con atribuciones políticas extra. En los últimos episodios de Vikings, el destino de Floki va a ser uno de los temas centrales. En los últimos capítulos de la ficción, vimos a Uwe y a Torvi viajar hasta Islandia para tratar de dar con Floki. En una entrevista, el creador de Vikings, Michael Hirst, habló un poco sobre las sorpresas que traerá la última temporada de la serie. Entre otras cosas, explicó la forma en que se abordará el tema de Floki. Después de esta primera parte, hemos visto a Uwe investigando la misteriosa muerte del personaje. Esperemos que esta última parte nos enseñe lo que realmente sucedió con Floki. Bueno, esto ha sido todo, amigos y amigas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale a like y compartir. Y para los nuevos visitantes, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que la fuerza os acompañe! ¡Saludos!